Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En verdad, tú, Jesús, protegiste con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en el primero que vas a hacer nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh Dios universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios, se rompe las cadenas del infierno, y en tu labio de gracia la oración. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo, que podrá hacerme hombre. El Señor está conmigo y me auxilia de la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que brillase de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los amantes. Todos los buenos que no me aman, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas,
casas. En el nombre del Señor los dejase. Empujaban y empujaban para derribarle, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Dios mío, yo te ensalzo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor, aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, aleluya. Gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines ondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gracias todas del Señor, bendecida al Señor, aleluya.
sienta, alabe al Señor. Aleluya. Alaba al Señor en su templo, alabando en su augusto firmamento, alabando por sus obras magníficas, alabando por su inmensa grandeza, alabando tocando trompetas, alabando con arpas y cítaras, alabando con tambores y danzas, alabando con trompas y flautas, alabando con platillos sonoros, alabando con platillos vibrantes, con voz de herramienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. El reino de los cielos se parece a la levadura de una mujer mezclada con medidas de harina hasta que se fermenta toda la masa. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Con santidad y justicia.
en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de Dios nos ama y sabe lo que nos falta. Invoquémosle pues diciendo: Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mira con misericordia a estos hijos tuyos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Madre de misericordia, viva tu
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Este día tenemos durante toda la mañana prácticamente y parte de la tarde la peregrinación que viene de la diócesis de Querétaro. Estarán entrando para visitar a la Virgen mientras continuamos nuestras celebraciones aquí para todos los demás peregrinos. Hoy le damos la bienvenida de manera muy especial a la peregrinación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Carne de la República Mexicana. Nos unimos a sus intenciones, a sus oraciones, y ponemos todo en las manos de la Santísima Virgen para que por su intercesión el Señor los bendiga abundantemente. Y ahora, hermanos, pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Oh!
Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi suplicada respuesta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios. Y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañable, compasivo, tu amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí. Pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Oh.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen sus nidos en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se recoge la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Este día es de mucho jolgorio y mucha alegría por todos estos miles de peregrinos que vienen desde hace varios días caminando
algunos desde la Sierra Gorda de Querétaro, para visitar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En medio de este jolgorio también nosotros nos alegramos en nuestro corazón. Hoy hemos escuchado otras parábolas como escuchamos la de la semana pasada. Y tanto el libro de la sabiduría como el Salmo responsorial nos hablan de la bondad y tolerancia de un Dios clemente y compasivo, lleno de amor y fiel. El trigo y la cizaña, de la que nos habla el Evangelio, crecen juntos. El bien y el mal conviven en la historia humana. Solo en el juicio final de Dios se separarán y se distinguirán. Como veíamos la semana pasada a propósito de la parábola del sembrador, a través de las parábolas Jesús quiere dar a conocer los misterios del reino de los cielos. En este caso, la parábola de la cizaña nos explica en primer lugar cómo actúa Dios en la historia de los hombres. Hay una buena semilla sembrada por Él, pero comparte terreno con otra semilla sembrada por el enemigo. Dios no corta esa mala semilla, sino que espera hasta el final para separarla. Frente a quienes esperaban un Mesías que instaurara su reino, destruyendo a los malvados y reuniendo una comunidad de perfectos, Jesús invita a todos a ser pacientes y luchar para no contaminarse con el mal, hasta que llegue el momento del juicio. Nosotros nos damos cuenta de que esa es nuestra realidad. Nuestra vida está llena de cosas buenas y de cosas malas. En las otras dos parábolas más breves, llama la atención la insignificancia de los comienzos en contraste con el resultado. En ellas leemos que un pequeño grano de mostaza llega a ser un arbusto grande y que un poco de levadura fermenta toda la masa. Dios no tiene manifestaciones espectaculares, sino que su acción se hace presente en medio de la actividad humilde y normal de la vida humana. Podemos ver tres aspectos importantes que nos enseña la palabra de Dios. Primero, con frecuencia dividimos a la gente en dos categorías, los buenos y los malos. Sobre los primeros invocamos bendiciones y ahí nos incluimos, por supuesto. Sobre los segundos, los malos, que decimos, invocamos maldiciones y quisiéramos que desaparecieran de la faz de la tierra. Hay que recordar, nadie es ni totalmente bueno ni totalmente malo. Segundo, la iglesia no es una comunidad de gente pura y santa. Está formada por hombres y mujeres que viven metidos en el mundo, vivimos así. La iglesia corre continuamente el riesgo de contaminarse y ver aparecer en su interior pecados y escándalos. Pero también tenemos que saber descubrir todo lo bueno que hay en tantos hombres y mujeres llenos de virtudes y cosas buenas. Aquí se aplica aquello que dice que el bien no hace ruido, el mal sí, pero el ruido tampoco hace bien. Dios no es un Dios, una tercera reflexión, no es un Dios celoso del hombre, que está dispuesto a lanzar sus rayos y fulminar a los malvados. Ese sería un Dios mezquino y castigador, y no el Padre misericordioso y bueno, siempre dispuesto a perdonar. También nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes con los defectos y pecados de los demás, confiando en que la obra de Dios también actúa en ellos. Santa María de Guadalupe es signo vivo y expresión de esta bondad y misericordia de Dios para con todos nosotros
pobres pecadores. Ella abre sus brazos para recibirnos a todos y llevarnos hacia Dios. Amén. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos ahora, hermanos, al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez para que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea. Nos unimos a cada petición diciendo: escucha a tu pueblo, Señor. Por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, por todos los que sufren, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien a nuestras parroquias y por los que ayudan a los pobres, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la peregrinación Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Carne de la República Mexicana, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Que nos sostenga, Señor, la fuerza y la paciencia de tu amor, para que la palabra evangélica, semilla sembrada y levadura escondida en la Iglesia, fructifique en nosotros y se refuerce nuestra esperanza en ver nacer una nueva humanidad que Cristo, con su retorno glorioso, hará brillar como el sol. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, 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 Dios de Jesucristo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados
a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se te ve nunca más, como dos gas de agua que se funden en el
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, como siempre, la invitación para Noches de Museo, el último miércoles de cada mes. Esto es, este próximo miércoles, es esta plática sobre la Virgen de Guadalupe, nuestro Museo de Guadalupe, de aquí de la Basílica, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Todos cordialmente invitados desde las 6 de la tarde noche a las 7, porque a las 6 es la plática y a las 7 es la parte cultural. Así que todos invitados a las 6 de la tarde, atrás de la Basílica de Guadalupe, nuestro museo, en la noche de museo, este miércoles. Y les recuerdo, veo muchos peregrinos y nos da muchísimo gusto, esta es su casa, y nos da mucho gusto también invitarlos, como siempre, al Rosario del Amor Guadalupano, todos los días 12. Y lo digo ahora para que ustedes en su casa, aunque no puedan venir físicamente, en su casa, en su trabajo, recen ese rosario todos los días 12 de cada mes a las 7 de la noche. Estas son las dos grandes invitaciones de parte del Venerable Cabildo. Ojalá nos acompañen e inviten a sus familiares y a sus amigos. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.